Profesor Juan Carlos, gracias por recibirnos, bienvenido a Houston. Cuéntenos, ¿qué fue lo que le enamoró del proyecto que le presentaron Houston Dash? Digo porque tengo claro que tenía otras ofertas. Sí, bueno, la visión del club para mí era exactamente lo que yo quería para mi futuro, un club que apuesta por el fútbol femenino igualmente que lo hace con el masculino, un club que quiere crecer, en eso encajábamos perfectamente, encima en una ciudad multicultural como es Houston, un sitio maravilloso del que me habían hablado muy muy bien, y es el tipo de lugar donde a mí me gusta vivir con mi familia, y encima el hacerlo en la mejor liga del mundo, ¿no? La NWSL, que es donde juegan todas las campeonas del mundo, una liga pionera, y después de estar en España, en Inglaterra en estos últimos años, que son dos de las ligas top europeas, para mí el venir aquí a Estados Unidos y a Houston Dash era algo que no me tuve que pensar mucho, ¿no? Me llama la atención que le da categoría usted de la mejor liga del mundo femenina a nuestra liga. Digo, porque viene de la liga española, la liga de Inglaterra, y creo que también por ahí está compitiendo la liga mexicana. ¿Qué diferencias puede por ahora remarcar entre todas las que conoce? Bueno, creo que las principales diferencias son en el aspecto físico. A lo mejor Inglaterra lidera en Europa, luego también en el aspecto técnico-táctico, igual en la Liga Española, pero como la más completa con esos tres aspectos, y luego un aspecto también que es muy importante, ¿no? El cómo está organizada la liga, la estructura, cómo es la competición, cómo se trata a las jugadoras, al staff, a los técnicos, a los fans. Creo que la NWSL está ahora mismo por delante. No hay nada más que ver, pues, el tipo de estadio donde se juega, la cantidad de fans que acuden a los partidos. Al final, cuando hacemos ese trabajo, por lo menos yo quiero hacerlo para afectar a la mayor gente, al mayor número de gente posible, y combinando todos esos aspectos de las tres ligas que yo conozco, creo que la NWSL es la más completa. ¿Cuáles son los objetivos a corto, a mediano y quizá a largo plazo del Houston Dash? Y digo en relación también a su contrato con el club. Bueno, nuestro objetivo ahora mismo sería intentar entrar por primera vez en los playoffs, que el club nunca lo ha conseguido, y para mí es un reto muy bonito, las jugadoras lo saben, es nuestro objetivo, y una vez estemos en los playoffs ya cualquier cosa puede suceder, porque es a un partido, entonces es todo a un partido, cualquier cosa puede pasar, y además es otra de las cosas que me gusta de esta liga, que cualquiera puede ganar, cualquiera, es una liga, por cómo está estructurada, una liga muy igualitaria. Y luego, pues bueno, a medio y largo plazo, pues queremos ser un proyecto referencia en el fútbol, tanto masculino como en este caso el que me toca llevar a mí, que es el femenino, referencia en Estados Unidos y posteriormente, pues a nivel mundial, ¿no? Y eso se consigue ganando partidos, haciendo las cosas muy bien, y encima el que Houston sea, ¿no?, sede del mundial en 2026 es una motivación extra para conseguir todos estos proyectos, ¿no? Con lo que ahora cuenta en material humano, ¿qué destaca? Digo, porque nosotros a simple vista de lejos podemos darnos cuenta que tiene muchas jugadoras que son parte de selecciones nacionales que se incorporan en fechas FIFA oficiales para defender diferentes banderas. Sí, pero bueno, nosotros lo que miramos es el conjunto, el equipo que tenemos. Al final tenemos la suerte de tener un equipo muy competitivo. Creo que para mí lo ideal es tener dos jugadoras por posición. Aquí tenemos prácticamente eso, dos jugadoras por posición y luego jugadoras que son polivalentes. Y cuando las jugadoras van con sus selecciones, para nosotros es un orgullo porque nos representan a nosotros. Tenemos jugadoras que han venido ahora, finalistas aquí en la CONCACAF, también que han hecho muy buen papel en África. Tenemos también, obviamente, a Rachel, que está ahora mismo en la semifinal de la Euro. Para nosotros eso es poner a Houston Dash en el mapa mundial del fútbol, y además tenemos la suerte, como demostramos la semana pasada, de tener un plantel muy, muy completo que es capaz de competir, como hicimos el otro día contra el equipo que iba igualado en la primera posición de la tabla, y ganar. Entonces, eso solo genera competencia y ganas de victoria, ¿no? ¿Cuán fácil ha sido para las jugadoras en tan poco tiempo entender su idea táctica, su estilo de juego?
Bueno, nosotros lo dividimos mucho, sobre todo en los principios futbolísticos. Luego las tácticas varían mucho, ¿no? Se habla mucho de números. Realmente el fútbol es un juego muy dinámico, evidentemente con roles y responsabilidades de cada futbolista, pero cada futbolista los desempeña de forma diferente. Pero sí que estamos intentando instalar unos principios futbolísticos, ¿no? Creo que se vio el otro día, una presión tras pérdida muy agresiva, un equipo que sea bueno en posesión de balón y que tenga verticalidad. Entonces, el poco a poco el inculcando esos conceptos creo que hará que el equipo crezca, ¿no? ¿Qué opinión le merece, profe Juan Carlos, la comunión, la química, la relación que tiene el equipo con los fans? ¿No le fallan estos fans al equipo? No, para mí es evidentemente una de las razones por las que vine. La afición de Houston es una afición muy caliente, está muy metida en el encuentro, nos apoyan tanto en el campo como en redes sociales. A mí el llegar y tener el privilegio, ¿no?, de estar en ese estadio y ver la cara de niños y niñas pequeñas que vienen al campo, de gente mayor que está comprometida con el club, y el ser capaces de emocionarles con nuestro fútbol y transmitir unos valores con nuestro comportamiento es un orgullo, porque la verdad que la afición me está sorprendiendo para bien, es espectacular, ¿no? Profe, ya para ir cerrando, no quiero pasar la oportunidad de tocar un tema con usted que es muy delicado a nivel mundial, con las chicas en todo el mundo, y es el tema del acoso. Sí. En muchos países ha pasado, en Colombia, está pasando ahora en México y en otros lugares, que se han dado casos de acoso hacia las jugadoras. En Houston Dash, ¿qué medidas han tomado para que esto a nosotros no nos golpee? Bueno, al final el acoso es algo que es inadmisible no solo en el fútbol femenino, sino en cualquier ámbito laboral o humano. Entonces, Houston Dash, la NWSL, todos los clubes, siempre intentamos tener unos protocolos, evidentemente de comportamiento, eso es evidente, pero también de ser capaces de reportar cualquier situación que suceda a través de unos mecanismos de safeguarding y de confidencialidad. Pero lo que puedo decir es que de momento mi experiencia aquí en el club, con las jugadoras, el staff y cómo todo el mundo está empujando hacia adelante, mirando al futuro y protegiendo, ¿no? Para mí es uno de mis valores proteger a nuestros futbolistas, a nuestro staff, es ejemplar. Justamente le pregunto esto con la responsabilidad que el tema merece, porque el fútbol femenino en los Estados Unidos es un fenómeno que crece cada vez más, y es importante que las que están ahí atrás, padres de familia, jugadoras, entiendan que en nuestro país, aquí en esta liga, no hay espacio, el más mínimo, para que suceda un suceso negativo como eso. Hombre, por supuesto, creo que sobre todo cuando se trata de menores, ya no solo de jugadoras, sino también de jugadores. Ha habido casos en Europa también, ¿no?, de donde chicos han sufrido esa situación. Es tan inadmisible para un sexo como para el otro. Tenemos que proteger a todos los seres humanos y creo que el ser tajante y el ser duro y serio con esas situaciones es fundamental para el presente y el futuro tanto del deporte como nuestro como seres humanos. Así que siempre intento el instaurar esos valores, el instaurar ese respeto desde el primer día y como he dicho, ¿no?, en la pregunta anterior, que la afición no vea solo un equipo que le atrae con su fútbol, pero también con su comportamiento, con cómo defiende la camiseta y con cómo hace todo por ilusionarles y porque sean referencia, ¿no?, para esas futuras generaciones. Regresando al fútbol, nuestra liga ha tenido un parón en los últimos días. ¿Qué tanto les puede afectar en su proyecto? ¿Qué responsabilidades individuales se les dejó a cada una durante este periodo para que hoy que regresan y viene la competencia no se vean afectadas? Bueno, ellas al final, ha habido muchas que todavía estaban en ese compromiso internacional. Las jugadoras pues tienen sus planes de entrenamiento para estos días libres. Era una cosa, creo que entender que era nueva en la NWSL, que nunca hay parón. Tanto en España como en Inglaterra, de donde yo vengo, ese es uno de los problemas. Hay parones constantemente, entonces la liga pierde mucho ritmo.
y al final se hace muy difícil, pero nosotros tenemos planes individualizados de trabajo que las jugadoras desarrollan y han venido todas en un fantástico estado de forma y también pues al final es un trabajo con mucha presión y el tener unos días libres siempre ayuda a la mente y ya preparados para ese partido contra Gotham, ¿no? Profe, cerremos esta nota enviando un mensaje para todos los aficionados del Houston Dynamo, que me consta, son fieles y muy identificados con este equipo. Bueno, pues la verdad que muchas gracias por todo lo que dais por nosotros. Nosotros aquí cada día, cada minuto del día lo dedicamos a intentar ser mejores e intentar conseguir vuestra felicidad a través de victorias en el campo. Y de verdad que estamos haciendo todo lo posible para intentar entrar en esos playoffs y ilusionaros con nuestro fútbol y que cada día que vengáis al campo, en cuanto acabe el encuentro, ya estéis chequeando cuando juega de nuevo el Dash para poder disfrutar de nuestro fútbol.